fecundo. O bálsamo excelso da esperança, levantai a bandeira da união. La ONG Poetas del Mundo fue fundada por un chileno, don Luis Arias Manso, y con su esposa Mayita han hecho posible que esta obra se vaya cada día acrecentando. Ahora van en 9.000. Ya el año pasado vinieron con gente de España, de Taiwán. Con la palabra nosotros hacemos el diálogo, y cuando el diálogo funciona evitamos las guerras. Qué importante es poder entender. Hace más de 40 años en Chile tuvimos un golpe de Estado terrible, por miles de muertos. Y eso sucedió porque no fuimos capaces de entender. Faltó diálogo. No fuimos capaces de convencer a los militares de que no era bueno hacer un golpe de Estado y asesinarnos entre chilenos. Y eso mismo está sucediendo en nuestro planeta. Tenemos guerra, tenemos millones de personas pidiendo asilo político en Europa, porque las grandes potencias han creado caos en países como Libia, como Siria, como Irak, y como también lo hicieron en nuestra América del Sur. Cuando vivimos en América Latina, golpe de Estado y dictadura por todos lados. Entonces, la palabra, y la palabra hecha belleza, y con amor y con paz, podemos entendernos entre los chilenos. Ustedes son testigos de cómo este país se ha ido dividiendo entre ricos y pobres, entre los que son capaces de pagarse una buena educación y los que no son capaces de pagarse una buena educación. Y ustedes han sido protagonistas en muchas manifestaciones donde le exigen al Estado la gratuidad de la educación superior. Y todo eso se hace a través de la palabra. Cuando la palabra funciona, el diálogo funciona, no necesitamos la violencia. Y nosotros hemos creado este movimiento planetario para evitar las guerras, evitar la violencia entre seres humanos. Ese es el valor que tiene el que nosotros estemos recorriendo el planeta con este mismo discurso, con este mismo mensaje. Y lo hacemos a través de la poesía con los poetas. Los poetas juegan un rol fundamental. Desde la historia de la noche de los tiempos, los poetas han venido jugando un rol en la comunicación entre los pueblos. Y ese rol tenemos que retomar y poner nuestro arte al servicio de la humanidad. Eso es Poeta del Mundo, y porque ese discurso y ese mensaje fue entendido a nivel mundial, es que este movimiento se ha convertido en el gremio principal de los poetas a través del país. Allí en esa ciudad de gloria y revolución, donde el Che sobrevuela el aire y la tierra, desde el corazón de su gente, que aún lo siente vivo. Allí en su plaza, donde se erige irreemplazable, donde con solo 18 hombres ante 400 sembró la libertad de un pueblo que siente la patria desde lo más profundo de sus entrañas. Allí se juntaron nuestras manos, nuestros desvelos, nuestras convicciones. Y aunque no pudimos entrar en su imponente mausoleo, se quebró nuestra mirada. De vagón en vagón del tren blindado, en el camino fecundo hacia un horizonte nuevo de libertad, de igualdad de posibilidades, de dignidad, que vibra en el aire, desplegando nuestras alas exhaustas, resplandecientes. Allí nos unimos por siempre, allí en Santa Cruz. Niño y la mariposa. Se ha perdido una mariposa entre las rosas del cuartel. Unos niños la vieron antes de ser fusilados por sus ideas marxistas. La mariposa voló al escuchar la descarga. Ella no comprendía por qué los niños se ahogaban en su sangre, mientras los hombres al frente no se inmutaban siquiera. La mariposa se posó sobre el niño más pequeño. Esperó a que se fuera el pelotón para tomar al niño y llevarlo lejos. Volvió al rato
pero el otro joven estaba siendo ocupado como alimento para perros. La mariposa se puso triste y botó sus alas para descansar. Corrió el tiempo. La mariposa recuperó sus alas, pero yo no sabía dónde ir. Estuvo volando un año, hasta que se topó con el cuerpo del niño. Ella se posó en su nariz y el niño no se movió. La mariposa se sintió impotente, por lo que puso una flor sobre el niño y bailó sobre él. Se colocó sobre su pecho, pero se sintió mal. La mariposa daba su último respiro, pero antes de irse logró escuchar un pequeño tambor en el pecho del niño. Dependo de ti para existir. Me gusta que acaricies mi cuerpo con tus rayos penetrantes. Vibra mis pétalos cuando sales y te siento. Se balancea mi cuerpo con tus caricias de manos tibias. Todo brilla, todo brilla. El aire huele a ti, mi sol. Cantan los pájaros, florecen las amapolas. Y es por ti, mi sol, por ti. No dejes de alumbrar, no dejes de calentar esta tierra fría de hombres fríos. Ay, mi sol, cómo te extraño en los inviernos, de escarchas crujientes bajo mis pies, y cómo te disfruto en las primaveras, cuando vuelves a mí suavemente, tímidamente, penetrante, tímidamente suplicaz, tímidamente sutil. Testamento de un pobre tipo. Somos un libro de páginas bañadas en sangre y trazos transparentes heredados, de miradas al horizonte, desolado, seco como el corazón del hombre, mi propio corazón. Canta alma, mata mis pasados, abnegados nos encontramos, en pie de guerra estuvimos y pronto la nada surcaremos, pisando los libros de otros, manchando sus páginas en sangre, esparciéndose sin miramientos por todas las vidas. Capitalismo, enemigo ajeno, naciste como farol en llamas, alumbraste cándidamente a nuestros ojos, insinuaste un idílico paisaje, mientras tomabas de extremo a extremo la bufanda que nos diste y colocaste. Nos ahogaste, nos asfixiaste, y el amor se fue extinguiendo. Desolado, yo mismo me volví, y mi río de lágrimas navegó por el cielo constelado. Dulce madre de los infiernos, del tiempo de la historia, caí en tus brazos, en un sueño sempiterno, de esperanzas encauzadas, de miles de brazos levantados, de libros en pie de guerra. Mirada perdida de olvido, deshojas músicas con tu andar, desposeído del presente, anclado en la penumbra atemporal, pasos descaminados, sombra iluminada de pesares momificados, mirada perdida en los pasos, sin principio ni fin, juego de atropellos mentales, desazón de la angustia del existir. Sin ser lo que eras, eres desde la creación de tu libre caminar. Ni hoy ni mañana, ni presente ni futuro, ni la oscuridad o la claridad corrompen la música de tu piel. A tu andar, desiervas notas musicales, riegas la semilla del olvido, resuenan los senderos de la memoria involuta. Eres, eras, tic, tac. De un cronómetro eterno, buscas en otros lo perdido en ti. Mientras tu cuerpo descanse, la melodía de tu música destrona al olvido. Alma solitaria. Estoy rodeado de gente, pero estoy solo. Estoy rodeado de gente, pero sin nadie con quien hablar. Guardando mis palabras para mí, guardando mi corazón para mí. A veces se me hace fácil todo esto. Hoy no sé qué me destruyó. Bajo la inmensidad del azul cielo, alumbrado por luciérnagas, es el único que me acompaña, mas estoy rodeado de gente. Mi espectral existencia deprime hasta el más alegre, si es que éste me lograra ver. Mas invisible soy a todo ojo, solo ella está siempre ahí, ella es la única que me conoce y a quien le comparto mi corazón. Miedo tengo de que se vaya, de que no me vuelva a ver, de que me olvide, de no haber sido nada para ella. ¿Qué huracán? Dice, ¿qué huracán afilado vino a cercenarte la voz? ¿A llevarte la sonrisa, a silenciar tu canción? ¿Dónde se afiló la hoja? ¿Su metal dónde templó? ¿Qué árbol le dio el mango? ¿Quién al árbol lo sembró? ¿En qué tierra ensombrecida la semilla germinó? Que después juntos vinieron a astillarme el corazón.
sobre o caos infecundo, o bálsamo